Una vez conocí una mujer que decía que la vida no tenía sentido porque profundamente lo percibía así. Entonces se hundió en toda clase de drogas y de fantasías y en una vida muy, muy loca, muy oscura que no viene a cuento comentarla. Al final de todo ese camino de locura, la persona dijo, en definitiva, sigo creyendo lo mismo, que la vida no tiene ningún sentido, pero cuando se llega a lo más oscuro de la cueva, a lo más profundo, solamente uno ahí se puede dar vuelta y puede mirar para atrás y puede ver la luz allá lejos, al fondo, un rayo de luz. Entonces esta mujer empezó a caminar hacia la luz. ¿Qué sería caminar hacia la luz? Empezar a trabajar la empatía, empezar a estudiar, a aprender, a adaptarse a la realidad como una persona normal, digamos, ¿eh? Un trabajo normal, una vida normal, un horario normal, un horario y una vida estandarizada. Se educó, se formó. Entonces estaba más adaptada a la vida, pero hasta donde yo la vi por última vez, me decía, la vida sigue sin tener ningún sentido. Estoy más adaptada, pero no tiene ningún sentido. Y esa verdad profunda la capté allá cuando estaba en el abismo y ahora que estoy un poquitito más cerca de la luz. Y cuanto más cerca de la luz uno está, creo que también va a seguir captando lo mismo. O visionando eso, ¿no? Que la vida no tiene sentido. Que toda esta realidad es una proyección de nuestro ego y que nuestro ego ni siquiera existe, solamente es una circunstancia o una interfaz con la que actuamos en este mundo. Y todas las historias que lucubramos en la mente no son nada. Entonces esta amiga mía me decía, ¿por qué tanto esfuerzo? Tanto amor, desamor, ilusión, desilusión. Ir por un camino, caer, levantarse, volver a caer, levantarse, insistir, intentar adaptarse, aprender, volver a caer, seguir, prosperar, volver a amar, desilusionarse, ser traicionada, traicionar todo el juego de la vida. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo y en definitiva lo percibimos como algo tan real? ¿Para qué? Para nada. Para nada, porque nada de esto existe. Esta realidad no es lo que nos dice la historia que se cuenta en la mente. Y eso puede ser un poco, creo que, descorazonador. Perdón que digo la palabra despacio y fue un día largo y son un poco más de las 2 de la mañana. Estoy cansado. Puede ser por eso. Cuando yo miraba los ojos de esta mujer, que amé durante un tiempo, hace muchos años cuando pasó esto, ahora ya adaptada en la luz, con un conocimiento, ocupando un lugar dentro de esta sociedad, uno percibía en los ojos el brillo del vacío. Y yo, al ver ese reflejo, en realidad me estaba viendo en parte a mí mismo. Y las palabras que me decían ella me resonaban. Lo que sucede que son palabras que explican algo inefable, ¿no? Y a esas palabras por ahí les falta el amor. El amor, el amor, ese amor divino, ese amor profundo, ese amor que trasciende todos los egos, los intereses, los deseos. Entonces esa visión del vacío y amor, creo que lo que más se acerca a lo que son las cosas. Si solo uno ve el vacío y no ve el amor, y claro, por eso a veces las personas que empiezan a transitar esto de la no dualidad o del Advaita, al menos en mi opinión, ¿no?
se las percibe tristes, se las percibe a veces muy mentales, y muy mentales es una forma por ahí de refugiarse en lo mental, en la explicación, pero toda esa explicación, toda esa estructura bien armada en tu mente se va a disolver. Y en definitiva, somos amor. El amor no tiene nombre, no tiene identidad. El amor va de mano en mano, va de ojo en ojo, de mundo en mundo. Somos amor, entonces el vacío, al sinsentido de la vida hay que verlo a través de los ojos del amor, de este tipo de amor. Este tipo de amor que también es inefable, que trasciende el nombre, la piel, los cuerpos, los lugares de donde venimos, trasciende todo este tipo de amor. Es amor. No es mi amor, no es yo amo, no es tú amas. Es amor. Es amor. Creo que eso me da como un poco de consuelo. Porque sentir que la vida no tiene sentido y que todo es nada y que todo se va a diluir como polvo puede ser una idea muy real, pero muy descorazonadora. Muy deprimente si uno no la percibe desde el amor. Pero ¿desde qué amor? Desde un amor trascendente, divino. Desde un amor que es la presencia, que es la base sobre la que se asientan todas las cosas y todas estas historias. Repito que yo no soy maestro de nada. Creo que a esta hora de la noche, 2:10, 2:15 más o menos de la mañana, tenía ganas de decir esto. Tenía ganas de descargarme. Hace muchos años yo amé mucho a una mujer. Tanto esfuerzo. Así como esta mujer me decía a mí, de la que empecé a contar en el principio del video, ¿no? Yo también resoné con lo que me dijo y digo, ¿no? Tanto esfuerzo, tanto ir, venir, tanta desilusión, tanto dolor. Tanta manera ineficaz de amar o de transmitir este amor o de conectar más bien, de conectar con este amor que trasciende todo. ¿Cuántos amores se llenó de ego? ¿Qué sentido tuvo eso? La mayor parte del tiempo pensé el sentido que tuvo o que tiene es un aprendizaje. Pero ¿quién es el que aprende? ¿Hay un alguien que aprende? O hay una presencia que es la causa de todas las cosas y que no necesita ni aprender ni no aprender, ni que se puede percibir desde nuestros parámetros humanos. Pero tanto esfuerzo, yo tengo 50 años, casi 50 años de vida yendo, viniendo, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, a punto de morirme, reviviendo, ganando dinero, perdiendo dinero y en la miseria. Viviendo en un lugar bonito, en un lugar feo, sin casa, deambulando por la calle, dando vuelta por el mundo. Y es como que parece que todo fue en vano. Que todo fue en vano. Y que no hay nada que aprender. Y que todo es presencia. Y que las cosas no tienen sentido. Aunque bueno, para seguir viviendo uno necesita a veces darle sentido, ¿no? O respetar horarios, levantarse a la mañana, saludar al sol, agradecer, desayunar, tomar un mate, un té, lo que sea. Tener cierto orden ayuda a vivir, ¿no? Pero es simplemente un ritual, un ritual. Porque nada tiene sentido, nada tiene sentido. Bueno, simplemente esto. No sé qué utilidad puede tener este video. Puede ser que ninguna. Puede ser que ninguna. A veces pienso que estoy un poco pesimista con todas estas cosas que digo, pero realmente siento que son una verdad o que son la verdad que yo puedo percibir, o lo que se puede percibir o lo que esta persona percibe. Entonces es importante, a pesar de que nada parezca tener sentido, intentar decir estas palabras desde el amor, desde lo que más se parece a ese amor de la presencia del universo, amor divino, qué sé yo, como quieras decirle.
para no caer en la desesperación. Porque llevar la vida desde la desesperación es como estar en el fondo de la gruta, en el fondo de del abismo, como mi amiga, sin poder ver la luz, yendo hacia el fondo. Y a propósito, esta amiga mía en una de esas está viendo este video, quién sabe. Pero tanto caminar hacia la luz, tanto avanzar hacia la luz, tanto evolucionar, y sin embargo no podés perdonar. Y sin embargo no podés perdonar. Y yo te pregunto, si nada tiene sentido, es bueno porque no agarrás e intentás perdonar. ¿Por qué? Porque podría nada tener sentido, pero está bueno percibir eso desde el amor y actuar con la gracia. Por lo menos desde este ego, imaginando cómo es la gracia divina, el amor divino. ¿Cómo se expresaría el amor divino en una acción en este momento? Perdonando. Perdonando. Una vez conocí a alguien que era muy malo. Y claro, le tenía miedo al castigo divino. Entonces a veces hacía las cosas de manera lo más correcta posible para que Dios no lo castigue, no ir al infierno. Y bueno, por lo menos hay que hacer el bien, al menos por el temor al castigo. Porque para el que todavía tiene sentido Dios, o que hay un castigo, un Dios personal, una identidad, un alma o un espíritu que va al infierno y bla, 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 todo eso. Bueno, al menos perdonar es un acto divino que te aleja del castigo de Dios. Bueno, qué sé yo. No creo que sirva para mucho este video, pero como en realidad nada tiene sentido, nada tiene sustancia en el fondo, es uno entre mil millones de videos más que hay en YouTube.